Buenos días, bienvenidos a Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. El día de hoy tenemos el tema lesiones deportivas. Un tema bastante interesante que tiene una amplia gama de lesiones, tratamientos y sobre todo formas de prevenir este tipo de situaciones. Para ello tenemos un invitado especial, justamente colega, amigo mío, que nos va a ayudar a llevar este tema a lo largo de toda esta hora de presentación con interesantes datos que incluso ustedes van a poder interactuar con nosotros haciendo sus preguntas en vivo, que ya recuerdan, es al 042-22-16-18. No sin antes primero pasar a una nota que nos tiene preparada producción. Adelante. Lesiones deportivas óseas. Una lesión ósea es una anomalía en el crecimiento o la estructura de un hueso. Estas lesiones pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, aunque son más comunes en los huesos largos, principalmente en los brazos y las piernas. Estas lesiones óseas se producen por microtraumatismos de repetición y por una defensa inadecuada del hueso correspondiente. Está relacionada siempre con la actividad física y con un gesto repetitivo continuo. Los impactos repetitivos, además, pueden provocar un edema óseo. Su sintomatología es exclusivamente dolor. No existen ni desplazamientos ni deformidad. Sufrir una fractura por fragilidad ósea debido a un traumatismo menor, como una caída desde la propia altura pasado los 50 años, ya es suficiente para lograr diagnosticar osteoporosis, si no existen indicios de otras patologías que la hayan podido provocar. Muy bien, con esa breve introducción que nos ha preparado producción, muy interesantes esos datos, vamos a comenzar el programa. Para ello, pues les voy a invitar ahora a que conozcan al doctor Fernando Ojeda, compañero, amigo mío también. Bienvenido aquí al set de Vía Mejor. Gracias a ti por invitarme, Rodolfo. Un gusto verte después de tantos años. Así es. Y justamente vamos a conocer un poquito de tu trayectoria ahora. Nuestros televidentes van a poder ver justamente el currículum del doctor a continuación y lo voy a leer para que conozcan un poco más de su historial y su parte académica. Primero que nada, él es graduado de médico en la Universidad de Guayaquil, es magíster en Gerencia de Salud para el Desarrollo en la Universidad de Loja, especializado en traumatología y ortopedia en Buenos Aires, Argentina, especialista en lesiones deportivas, también en Buenos Aires, Argentina, justamente el tema del día de hoy, y es especialista en cirugía de cadera y rodilla, cirujano artroscopista. Artroscopista, correcto, en Buenos Aires, Argentina. Así que básicamente esa es la introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy. Excelente. Y Fernando, ¿hace cuánto tiempo llegaste al país? 6 meses, mi querido amigo. Seis meses. ¿Y estuviste ausente? 4 años y medio, más o menos, haciendo la especialidad. Excelente. Este tema de lesiones deportivas es algo que está bastante en boga. Lo hemos visto tanto en épocas de mundiales, lo hemos visto en épocas de olimpiadas. Ayer creo que hubo justamente una lesión en un partido con Boca, si no me equivoco. Es decir, esto es alguna constante de deportistas de élite, pero también en la actualidad, justamente con muchas personas que con el estilo de vida que están llevando, muy ligado a estar fit, a hacer ejercicio, que el crossfit, que la dieta, es algo del día a día. Tú vienes de Argentina, un país totalmente distinto al nuestro en cuestión de cultura. Comencemos por allá. ¿Qué tan importante es este tema de las lesiones deportivas en un entorno cultural, social, como ese país y luego en Ecuador? Has tocado dos puntos claves. En la última década, el auge deportivo ha tenido un crecimiento sin barreras. Ves que todo el mundo quiere hacer deporte, desde los niños ya te dicen, papá, puedo ir a correr contigo, puedo ir al gimnasio. Exacto. Y la tendencia es a mejorar la calidad de vida haciendo deporte. Pero esto también conlleva a ser propenso a lesiones, no tanto a la persona de élite. El deportista de élite tiene una mejor preparación, tiene una mejor rehabilitación y conoce el ejercicio, tiene un entrenador. Los que hacemos deporte amateur somos los más propensos a las lesiones deportivas porque nos gustó el deporte y vamos a hacerlo. Y no sabemos si tenemos las condiciones, no estamos entrenados previamente o no tenemos un instructor bueno. Y eso nos lleva a lesiones deportivas. Deportivas, definitivamente. Mira, interesante. Y en ese tema, por ejemplo, en Ecuador, cuando hablamos de lesiones deportivas,
estamos hablando de el grado de importancia, justamente a nivel de conocimiento que se da en el deporte, o básicamente por la cantidad de cosas que hacen las personas cuando hay una lesión. Porque no conocen el deporte al que van a realizar y porque no conocen la forma de entrenarlo. Y acá, lamentablemente, hay lugares comerciales, y tú lo sabes, que tienen 50, 100 alumnos, hay un coach, y no puede estar pendiente la forma de entrenar de una u otra persona. Yo pienso que hay que asesorarse, saber si tú estás con las aptitudes para poder realizar esa actividad física. No puedes poner un ejemplo, una persona delgadita, de bajo peso, que ya tiene bajo peso, a hacer fisioculturismo, así de la noche a la mañana. Claro. Tienes que tener una preparación previa, si no, lesión. Y en esta parte interesante que mencionas de los grupos etarios, por ejemplo, desde los niños, y eso es muy cierto, acá ya llevándolo a la parte local, a Ecuador, hay toda esta cultura, este auge de negocios, que si bien es cierto, mejoran el estilo de vida de las personas en general, ya se ve desde los niños, es muy cierto, lo he visto incluso en colegas, en compañeros que van a hacer ciclismo, que van a hacer running, etc. Y ya te acompañan los más pequeños, y es un momento interesante para compartir y todo. Sin embargo, estamos viendo niños ya en este tipo de actividades, adolescentes ni se diga, como en la época de colegio de nosotros, de acuerdo, adultos, incluso adultos mayores. Esto de aquí en Ecuador, en tu consulta privada, ¿cuáles son los grupos etarios más relevantes que has visto con lesiones deportivas? 25, 45 años y de 55 en adelante. Personas adultos mayores o personas que ya ven la necesidad por estrés del trabajo, realizar actividad física, son los más propensos a lesionarse. Y el grupo de 23 a 35 años, donde quieren verse grandes, hacerse fuertes y van con todo el ejercicio. Yo no lo he visto tanto en niños, ¿ya? Porque hay más conciencia, incluso de nosotros los padres. Te digo, yo tengo a mi hijo desde los 4 años haciendo jiu-jitsu, un arte marcial, pero es controlado. Yo voy, lo superviso, veo, y nos tienen, están en relación de un instructor siempre, a diferencia de un adulto. Exacto, que es totalmente distinto. Probablemente no pida asistencia y va y realiza el ejercicio solo. Y cada vez con más peso o de forma inadecuada por querer estar mejor, verse más grande o sobresalir. Claro, destacar. Destacar. En este tema tú hiciste también referencia a dos cosas y en esta parte introductoria creo que es importante para nuestros televidentes conocer. Mencionamos los deportistas. Sí. Deportistas élite y deportistas amateurs. De acuerdo. En tu experiencia también a nivel internacional y trayéndola aquí a Ecuador, de 10 lesiones deportivas que puedas conocer, ¿cuántas corresponderían a los amateurs y cuántas a los élite, por decirlo de algún modo? Porque ellos también están propensos a lesiones y sumamente fuertes. Ayer creo que en ese partido de fútbol vimos un pie totalmente de acuerdo, torcido, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Tiene una relación de 7 a 1, mi querido amigo. 7 a 1. Los amateurs definitivamente se lesionan mucho más y no son asistidos. El deportista élite no necesita tener la lesión. Probablemente ayer no pasó nada en el tobillo, pero con el movimiento que se vio, lo retiran del partido. Y hay esa prevención. Probablemente tú sufres un esguince, un pequeño dolor jugando fútbol, y sigues jugando, terminas el partido. Ok, claro. Y no sales. Esa es la diferencia entre un deportista amateur que un deportista de élite, que se cuida porque vive de su actividad deportiva. Entiendo. Son dos cosas totalmente diferentes. Definitivamente el amateur se lesiona mucho más. El amateur se lesiona mucho Definitivamente. Y las consecuencias supongo deben ser mucho mayores. Porque no acude al médico, tiene un cuerpo médico atrás. Exacto, eso justamente lo vamos a ver más adelante. Ahora, en este tema de las lesiones deportivas, ¿podrías mencionar de pronto, ahorita en estos 6 meses que has estado acá en Ecuador y más, qué deportes son los que tú puedes decir más relevantes han sido los que llevan a consulta a tus pacientes? Para no entrar en conflicto con los deportes, porque yo creo que todos los deportes son buenos. Así es, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Todos son buenos. Para mí no existe deporte malo y se lo digo a mis pacientes. Así es. Te voy a decir qué lesión he operado más en estos 6 meses. Vamos. Ligamento cruzado anterior de rodilla. Y ya sabemos a qué deporte va ligado eso. Va ligado, sí, a ese deporte. Y claro, y es que es cierto porque es una cuestión cultural, Fernando, justamente. Y creo que muchísimas personas el día de hoy se van a identificar con esto. Tal vez hombres y muchas mujeres y esposas van a decir, por ese deporte. Y claro, la idea es muy cierta, por eso te toco el tema. No es echarle la culpa a un deporte. Desde luego, no. Porque estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay deporte malo, sino es la forma en que lo vivimos, lo practicamos. Completamente de acuerdo. Y lo llevamos a cabo. ¿Y dónde lo realizas?
porque este tipo de lesiones las he visto no en césped natural, o por un mal uso del calzado. A ver, entonces, esa parte es interesante, ¿a qué te refieres? Hay situaciones que predisponen a la lesión, externas a tu biotipo morfológico. Ok. Tipo de suelo, tipo de calzado, intensidad del ejercicio, clima, si estás jugando en lluvia sobre una cancha sintética, estás más propenso a sufrir una ruptura de un ligamento, un esguince, una torcedura. Perfecto. Entonces tienes el agente interno, que ya depende de ti, de tu entrenamiento, de tu biotipo morfológico, de la frecuencia con la que juegues, y los agentes externos, que están siempre presentes. O sea, el riesgo va a existir siempre, ¿me comprendes? Pero puede subir o incrementarse. Si yo te digo, Rodolfo, yo juego fútbol una vez al mes, y ese día que fui a jugar fútbol, me fui con unos pupos a una cancha sintética, y jugué 2 horas, voy a terminar lesionado. Voy a terminar lesionado. Es totalmente distinto. Listo. Ok, muy bien. Ese factor creo que va a ser clave justamente para alguna de las recomendaciones al final del programa. Así que es. A nuestros televidentes, en este caso, pues, les recuerdo, no existe deporte malo, como hemos hecho referencia. No existe deporte malo. Todo deporte es bueno siempre y cuando sea realizado con precaución. Vamos a pasar ahora a un corte comercial y volvemos enseguida a Vida Mejor, su médico en casa. Estamos en vuelta, amiga mejor, su médico en casa, con el tema de hoy, lesiones deportivas. Y como nos caracteriza en esta segunda sección, vamos a hablar ahora de mitos y verdades con respecto al tema. Para ello les recuerdo que pueden contactarnos al 042-22-1618, anteponiendo los prefijos correspondientes si se encuentran fuera de la ciudad de Guayaquil o la provincia de El Guayas, para hacer sus preguntas en vivo al doctor Fernando Ojeda el día de hoy. Así que, Fernando, vamos a comenzar entonces con este tema que es muy característico, ya que en nuestro entorno social cultural siempre hay cuestiones o creencias falsas. De acuerdo. Algunas pueden tener cierto grado de realidad que impiden que se viva de manera saludable un tema. En este caso, lesiones deportivas, que es muy común. De acuerdo, así que a continuación pasamos en pantalla el primer mito, que dice lo siguiente. Las lesiones se curan solas. ¿Este es un mito o una realidad, Fernando? Mito, definitivamente. Totalmente. Totalmente. No, la mayoría de personas lo creen, ¿no? Te dicen, no, con un analgésico estoy bien. No, se fue el dolor, pero la lesión sigue ahí. Eso. Y se cronifica, es decir, va después de 2 meses con la misma molestia y al año te llega, pero, yo tuve un esguince hace un año. Pero se curó solo, pero me duele. Entran en esa controversia, pero no se curan solas, necesitan asistencia médica. Eso es importante en ese mito, justamente se cronifica, es decir, sí, una lesión, por más minúscula que parezca, que no se le presta atención, y esto es importante, estoy segurísimo, eso es certeza de que muchas personas se van a sentir identificadas, y el discurso es, sí recuerdo hace un tiempo atrás que me pasó algo, pero... Eso es lo que yo escucho en mi consulta. No pasó a mayores. Creo que fue hace 6 meses que hice, y ya llegó 6 meses después. Exacto. Que no es lo mismo tratar esa lesión aguda, que probablemente no requiere ningún tipo de intervención quirúrgica, exacto, a 6 meses después. Digamos eso, justamente, como dice, las lesiones se curan solas. ¿Cuál sería la definición de una lesión, Fernando? Por más pequeña e insignificante que sea, ¿qué componente tiene que estar para que nuestros estudiantes tengan claro que es una lesión? Dolor. Básicamente. Dolor. Todo lo que tenga dolor necesita atención. Exacto, es un signo y un síntoma. O sea, el dolor te hace despertar la alarma de que algo no está bien.
Perfecto. Ok, entonces con eso está clarísimo. Por más pequeña que sea la lesión... Otro te puedo agregar, la limitación al movimiento. O sea, tuvo una lesión, dolor, y le cuesta realizar el movimiento normal. Ese es otro signo de alarma. Perfecto. Dice, bueno, algo no está bien. Aunque después se pasa los 2-3 días. Créeme que no se pasa, siempre hay una molestia. Siempre queda algo residual. Ah, algo, sí. Y sí, la sí, parte sí de la automedicación es característica nuestra también. Yo creo que ese es un problema sociocultural nuestro, que vas a la farmacia y tú sabes, y dicen, ¿qué me puedo tomar para...? Tómese esto que es lo mejor. Exacto. Y estás automedicado sin tener un diagnóstico médico. Perfecto, muy bien. Vamos a la segunda, que esta es una de las que creo que más me gustó de todo el listado. Vamos a verlo a continuación en pantalla, por favor. Indica, reconocida frase, no pain, no gain. No voy a decir la marca, pero muchas personas la dicen. Claro. Eso está en los gimnasios, está en los lugares. Sin dolor no hay ganancia, por decirlo así, de algún modo la traducción. Fernando, aunque sea de marketing, esa frase, ¿puede ser un mito o una realidad? Esto es un mito. Okay. Ahora, escúchame. Debe la persona identificar el dolor. Una cosa es el dolor de fatiga, de haber realizado una rutina intensa, que te sientes satisfecho, que puedes realizar tus actividades después, uh-huh, y dices, trabajé bien. Ya. Ah, me siento bien. Y el dolor que al día siguiente no puedes pararte, que estás con calambres, que estás con hematomas, que no puedes caminar. Es un dolor de lesión. Pero después de realizar una actividad deportiva intensa, hay dolor. Pero al día siguiente ese dolor es leve y se pasa. Pero hay dolores de ruptura fibrilares. Yo te pongo el primer día de gimnasio. Esto es lo típico. El primer día de gimnasio. Al día siguiente, doctor, no puedo mover el brazo, me quedé ahí. Probablemente se desgarró el bíceps. Pero si esa persona lo hizo con un peso adecuado, suave, va a tener un dolor placentero, si cabe la palabra. Básicamente del músculo. Del músculo, del ejercicio realizado. Exacto. Y eso está bien. Ah, eso está bien. Eso está bien. Siente una pequeña molestia, pero es del ejercicio realizado y está bien, mueve. Pero se siente a gusto. Ah, no es un dolor malo. Perfecto. Ahí es donde entran las endorfinas, dopamina y demás que hacen sentir realizado, exacto, a la persona. Y después ya al día siguiente sabrá estirar y aliviar el dolor con medios físicos, pero es producto del ejercicio. Perfecto. Y el dolor severo, el dolor que limita, que da impotencia funcional, es el que yo te digo. Es decir, no puedo caminar, no puedo agarrar el vaso de agua. ¿Qué pasó? No, ayer hice bíceps. ¿Hiciste mucho peso? Sí, le di con todo. Eso está mal. Ahí está la alerta. Ahí estás lesionándote. Es decir, entonces hay que ir diferenciando, exacto, el tipo de dolor. El dolor de un ejercicio bien realizado, normal, por fatiga propia del cuerpo. Y el dolor que te limita al día siguiente a realizar tus actividades. Cuando dices al día siguiente, ¿estamos hablando de específicamente un lapso de 24 horas aproximadamente o puede ser incluso más, Fernando? Se puede agravar con el paso de las horas. Pero siempre las 24 horas, cuando tú te levantas, cuando el cuerpo reposa, absorbe todos los nutrientes, estás frío, ahí vas a sentir la molestia. Claro. Usualmente no enseguida. Esa es la ventana de tiempo aproximada. De acuerdo. En que la gente comienza, sí, a darse cuenta, así me duele o me va a doler más tarde. Acuérdate, exacto, de nunca, tú has hecho deporte, no, sí, te duele a la hora. Exacto. Al día siguiente, cuando te levantas de la cama, estás, ay, ¿qué pasó? Ayer jugué pelota. Ah, ok, perfecto. Muy bien, está clarísimo entonces el famoso no pain, no gain, la diferencia entre los dolores. Vamos a pasar al siguiente mito. Vamos a verlo en pantalla, por favor. Esto también creo que es bastante común. ¿Es bueno el consumo de proteínas y suplementos? Algo que está constantemente en todas las calles y creo que vitrinas. ¿Esto es un mito o una realidad, Fernando? Tú como especialista. Es una verdad. ¿Consumes? Sí. Yo naturales consumo. Naturales. Pero desde luego. A ver, así es. La situación de estrés, el ambiente laboral, el poco sueño, no te permite alimentarte bien en tu día a día. Y tú lo sabes, como así médico. Es. Por ahí haces una comida al día y no consumes las cantidades necesarias de proteínas. Y encima vas a realizar 2 horas de actividad física. Exacto. Estás consumiendo tu reserva energética. Exacto. Hay que saber qué consumir. Ahora hay una gama de productos que no sabes qué tiene. Uh-huh. En mi caso, yo recomiendo consumir proteínas. ¿Sí? Uh-huh. Y hay suplementos que tú sabes que están diseñados para tratar enfermedades. Proteínas de los niños de bajo peso, correcto, los ancianos, señores de la tercera edad, que deben consumir proteínas para que el músculo mantenga su tono. Así que es una verdad, ayuda, es bueno, ayuda, sabiendo que y no dejándose llevar por las imágenes, por el marketing,
O sea, con una buena asesoría. Definitivamente. Ahora, ese tema que tú dices que es bueno, ¿ayuda a prevenir una lesión deportiva, por decirlo de algún modo? Ayuda. Sí, ayuda. Créeme que, te lo digo yo, lo vivo personalmente cuando estoy haciendo una actividad física intensa y no me recupero con algún producto que yo tome, al día siguiente estoy adolorido. Claro. Pero si consumí, por ejemplo, proteínas o algún tipo de vitamina o suplemento, me siento más tranquilo y ayuda. Puedo realizar mis actividades. Perfecto. Ayuda. Es decir, la parte nutricional es muy importante, sí va a ayudar. Y la palabra que tú dijiste, que esté avalado por la FDA, obvio, que no sea considerado o un dopaje, claro, porque hay sustancias y sustancias. Sí, si tú agarras un producto, vas a ver que ni siquiera tiene registro sanitario, pero está en todas las vitrinas. Has tocado un punto interesante, que es de seguridad, básicamente. Definitivamente. Seguridad y calidad. Y esto es muy importante porque si estamos diciendo que es una realidad, que es algo positivo para el músculo, para la parte articular y todo, tiene que ser obviamente normado, tiene que tener registro sanitario y eso es muy importante, que sea bien asesorado para que puedan consumir algo que realmente les dé un aporte. Un ejemplo básico, rápido, que no tiene que ver con algún suplemento en especial. Tuviste mucho consumo de glucosa, tuviste una carrera de 5 kilómetros, te hidratas con un producto que está en el mercado que contiene electrolitos. Claro. Viene a ser un suplemento. ¿Ah? No es más común. Es más común. ¿Ya? Entonces, sí es bueno. Perfecto, muy bien. Nos queda clarísimo. El siguiente, que creo que también es algo del día a día, vamos a verlo a continuación en pantalla, indica así. Si estás cansado, no debes parar. El típico, sigue, avanza, no importa, adelante. ¿Esto es un mito, una realidad y cómo tiene que ver con las lesiones deportivas? Es verdad, no debes parar, pero mira desde qué punto de vista te lo voy a enfocar yo. Exacto. Si tú terminas una jornada intensa, yo creo que esto se refiere a la para brusca, es decir, corrí 5 kilómetros, paré y me subí al carro. Ok. Eso no puedes hacer. O terminé de hacer pesas y me fui. O te sientes fatigado, estás haciendo ciclismo, vamos a poner tu deporte, yo sé que eres ciclista, y ya estás cansado y paraste. No, el cuerpo necesita enfriarse, eliminar todo ese ácido láctico acumulado, es decir, terminaste tu rutina y bajas. Gradualmente. La intensidad, gradualmente. ¿Haciendo el mismo ejercicio? El mismo ejercicio. Ya no corres, caminas. Ya. O trote suave, un poquito de salto, hasta que las pulsaciones bajaron, okay, la frecuencia cardíaca se normaliza. Se regula. Y eso evita lesiones. El músculo vuelve a su estado normal, ¿sí? Asimila bien el oxígeno, todos los nutrientes y evitas lesiones. Así que parar bruscamente después de una actividad intensa está mal. O sea, esa sería la clave. Exacto. Estás cansado, no debes parar, es específicamente en ese tipo de situación. Bruscamente y vuelvo a mi rutina normal. Exacto. Es ir gradualmente, es como, el calentamiento previo, te subes a una caminadora, Rodolfo. Hiciste la rutina y las caminadoras tienen algo que dice descanso y que va bajando paulatinamente la intensidad y hasta que se pone en cero. Correcto. Es igual cuando haces una actividad deportiva. Perfecto. Súper bien, queda clarísimo. Y eso ayuda a prevenir lesiones entonces. Definitivamente. Perfecto. Ahora, este es el que ya mencionamos en la introducción y hay que hacer mucho énfasis. Por favor, lo vamos a ver en pantalla. Hombres y mujeres, ¿existe un deporte malo? ¿Existe un deporte malo? Mito, no existe deporte malo. No existe deporte malo. No existe deporte malo. Lo malo sería que no realizarlo o practicar el que no acorde a tu biotipo morfológico. ¿Has hecho énfasis en eso, el biotipo morfológico? Siempre, siempre. Créeme que en Argentina lo viví mucho porque tienen mucho la cultura del rugby. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Es un deporte de contacto, de fuerza, y veía al chico que tenía actitudes grandes, de buen porte, que lo hacía y no sufría lesiones, pero veía un chico delgado, pero el papá le decía, tienes que hacer rugby, ese es tu deporte. Okay. Mano, llegaba fracturado, lesionado, maltratado. Perfecto. O sea, un grado de exposición mayor. Innecesario. Innecesario, sí. Innecesario. Yo considero que hay que realizar el deporte bien hecho, conocer, empaparte, enterarte del deporte que vas a realizar. Y, por ejemplo, si ves jugar fútbol a un chico obeso, pero no recuerda que hay el fútbol recreacional. Ah, ahí vienen las variables. Es la parte recreacional, el que juega una vez por semana, y que está bien que juegue. No si la persona tiene obesidad, el deporte lo va a ayudar. Perfecto, ahí pero tiene que ir gradualmente, conocer sus limitaciones, saber qué deporte va a practicar. Perfecto, queda clarísimo. Y con eso vamos a pasar a las preguntas en el siguiente bloque.
A continuación vamos a ir a un corte comercial. Recuerden que nos pueden llamar al 042-22-1618 anteponiendo los prefijos correspondientes si se encuentran fuera del Guayas para hacer sus preguntas en vivo, porque ahora en el siguiente bloque justamente vamos a hacer las preguntas claves de este importante tema. Así que volvemos enseguida aquí en Vida Mejor. Estamos de vuelta en Vida Mejor con el tema lesiones deportivas. Vamos a pasar ahora a las preguntas de rigor, Fernando, justamente con este importante tema, pero primero vamos a pasar una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Aló, sí, buenos días, doctor. Buenos días. Sí, buenos días, doctores. Quisiera hacerle una consulta. Sí. Mire, doctor, yo tengo operada mis dos rodillas. Tengo la columna y las caderas, tengo artrosis. ¿Por qué si me operé las rodillas en el 2010 me están doliendo ahora hace 2 años? Una cosa que no la soporto. ¿Qué puedo hacer, doctor? ¿Quieres preguntarle? Sí, no. Tengo la 12ª vértebra montada. Ok. Y unos dolores inmensos. ¿Usted recuerda de qué se operó en las rodillas? En el 2010, ¿qué intervención? Tengo artrosis. ¿Pero qué le realizaron? ¿Recuerda? Ah, me pusieron, tengo prótesis en las dos rodillas. Ok, perfecto. Se la voy a responder, 2010 me dijo, ¿no? Más o menos. Han pasado 9 sí. años. La artrosis, si se lo explicaron, es una enfermedad degenerativa crónica, quiere decir que cada vez va empeorando y durante este periodo de tiempo usted necesita realizar o tener actividades que le mejoren la calidad de vida, ¿de acuerdo? Si le pusieron prótesis en la rodilla, ya han pasado 10 años, habría que evaluar si esa prótesis no se aflojó, está bien colocada, qué pasó con algún componente, si usted no subió mucho de peso, si camina más de lo normal. Bueno, son una serie de variables, pero definitivamente yo creo que la artrosis es lo que la está molestando mucho porque es crónico, cada vez avanza más. Hay medicamentos, hay formas de detenerla un poco, pero es crónica degenerativa. Claro. Y las rodillas son articulaciones de carga, es decir, soportan su peso. Todo eso hay que evaluar hace 10 años, cómo está. Necesitaría una valoración actual, entonces. Sí, sí, definitivamente, con más aún con prótesis. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos ahora a una de las primeras preguntas. ¿Cuántos y cuáles son los tipos de lesiones usualmente en los deportes que tú puedes ver? Ruptura de ligamentos de la rodilla, ruptura del manguito rotador en el hombro y de los ligamentos externos del tobillo, más frecuentes en mi consulta. Perfecto. ¿Y en deportes en general? El deporte es el CrossFit, el fútbol definitivamente creo que se lo lleva. Claro. Deportes de contacto como las artes marciales, que siempre va a haber el riesgo. Repito, todo deporte es bueno, pero son deportes que predisponen más a lesionar a una persona. Y como tú dijiste, creo que me parece súper interesante, o sea, el deporte recreativo versus el deporte profesional o de élite. O que lo hagas como rutina de vida. Exacto. Hay gente que realiza deporte 3 veces por semana porque se siente bien, que es lo correcto. Uh-huh. No realizarlo una vez al mes, porque exacto, haga deporte. Rutina, muy bien. ¿Cuál es la lesión deportiva más frecuente y qué articulaciones se comprometen con mayor frecuencia, Fernando? La rodilla. Mi experiencia, en mi consulta, la rodilla definitivamente. Los meniscos. ¿Los meniscos específicamente? Sí. ¿Sabes por qué? Porque el paciente va tarde y la rodilla es una estructura
que trabaja en conjunto, tiene estructuras internas que si falla una, altera otra. Y si alteró la otra, alteró la tercera y ya no trabaja articuladamente bien. Entonces, si tienes una ruptura de menisco y no la tratas, se va dañando el cartílago, se va dañando el ligamento cruzado anterior. Y cuando ya acudes al médico, ya no vas por un menisco, sino que vas por una lesión osteocondral y vas por un ligamento cruzado. Claro, mucho más complicado. Sí, las rodillas. Y esto tiene que ver con la parte crónica que tú decides. Exacto. Y por el que es una superficie, una articulación de carga. Todo pasa por ahí. Tú mencionaste algo en el caso de nuestra televidente que tiene que ver mucho con el peso. Definitivamente. Es decir, que la parte morfológica, la forma en que nosotros, si sabemos que tenemos una lesión o hacemos un deporte de alto impacto, como en este caso, cuidar el peso entonces sería muy importante para, al menos en este caso, hablar de las rodillas. Definitivamente que sí, Rodolfo. Acuérdate que hay una tabla talla eso que mencioné. Exactamente. Que tú, talla-peso. Talla-peso. Que no es exacta, porque si yo peso 75 kilos que debería pesar, me veo enfermo. Uh-huh. Yo no me siento bien delgado. Pero que estés en ese rango, por lo menos. Perfecto. 10 más menos libras de músculo, porque el músculo pesa, correcto, te va a ayudar a evitar sus lesiones. Pero si vas a estar con sobrepeso, y encima me dices, doctor, me gusta correr, y estás dando el impacto a las rodillas, uh-huh, más el peso tuyo que tiene que aguantarlo, correcto, la predispones a una lesión. Perfecto, y eso es justamente lo que quiere que hagas énfasis en el hecho de que existen variables, existe una talla, el índice de masa corporal, peso, todo masa eso corporal. Que es difícil de cumplir, pero hay que tratar de apegarse a esto. A lo normal. Para evitar algún tipo de cuestión. Definitivamente. Y luego vamos a ver a la parte de los accesorios, zapatos y demás cosas que vamos a ver al final. Perfecto. Ahora, ¿qué factores, Fernando, inciden más en las lesiones de los deportistas? Ejemplo, edad, estilo de vida, alimentación, etcétera. ¿Qué factores son los que más inciden en este tipo de lesiones en deportistas? Estilo de vida. ¿El estilo de vida? ¿Específicamente en qué áreas? Hábitos. Buena alimentación, buen sueño, fumar, beber. Tu cuerpo se oxida y encima lo estás sobrecargando con ejercicio, que está bien realizarlo, pero debes llevar una vida saludable. Cuando dices se oxida, ¿qué quiere decir para nuestros estudiantes? Que no está en equilibrio corporal. ¿Okay? O sea, si eres una persona que fuma 20 cigarrillos al día, tú sabes que el cigarrillo te daña las arterias, te causa problemas circulatorios, problemas cardíacos. Entonces, a eso me refiero con los hábitos, con el estilo de vida. Un estilo de vida saludable. El sedentarismo entraría aquí, ¿verdad? Y desde luego que sí. Desde luego que te sí. Te pregunto porque usualmente, ya estamos ahorita yendo casi a fin de año, en las oficinas es común ver, las Olimpiadas. Entonces, son el típico que tú mencionabas, que juega una vez al año o un par de veces y ¡boom! Lesión. Mira, Rodolfo, yo cuando tengo pacientes sedentarios, y lo he vivido en mi propia familia, después de 2-3 meses de actividad física, la vida les cambia. Más energía, se sienten mejor, okay, no están mal genios. Créeme, se regula presión arterial, se regula glucosa. Es hacer deporte, le cambia la vida a una persona sedentaria. Es muy bueno, perfecto. Creo que tenemos una llamada a continuación. Sí, perfecto. Buenos días. Quiero felicitarle por el programa, que es muy bonito el programa. Gracias. Y quiero consultarle al doctor a qué se debe la artrosis, la osteoporosis. ¿Cuáles son los factores? Ya. Muy bien, gracias. La artrosis es la destrucción de una articulación. Sí, hace poco estaba hablando en radio de la artrosis. No hay un factor que predisponga a la artrosis. Hay un punto hereditario, sí, usualmente en las manos, es decir, si su mamita, su abuelita sufrió de artrosis en las manos, se da. La articulación se puede dañar por sobrepeso. Se da más en mujeres, por eso veo que es una dama quien nos consulta. A partir de los 50 años se predispone inclusive por un déficit de estrógenos, por un cambio hormonal. ¿No has escuchado, Rodolfo, que un hombre sufra de osteoporosis? No con facilidad. No es con frecuencia. Así es. Pero sí las damas, las mujeres sí. Hay una predisposición a este hecho. Y definitivamente, esto que quede clarísimo y está escrito y está comprobado, que el realizar ejercicio, la mujer que llevó una vida activa, no es tan propensa a sufrir osteoporosis y menos artrosis. Osteoporosis. Ah, excelente, eso es muy bueno. Está comprobado. Hacerle énfasis. Vas a ver señoras de 70, 75 años caminando. Claro. Y corriendo inclusive. Y lo he visto. Y ves el que tú dices, esta señora ha hecho deporte, o sí, es deportista. Lo he visto y me he superado por largo. Y tienen una mejor calidad de vida. Exacto. Sí, previenes la artrosis.
en este caso dices previene, ya que nos está llamando una dama justamente, ¿desde qué edad recomiendas, hasta qué edad como para garantizar de algún modo esto? En las mujeres de 40 años, realizar un estudio, una densitometría, este tipo de cosas, cuando entren en climaterio o menopausia, definitivamente que asociar la parte traumatológica es buena. Excelente. Porque con una radiografía se puede determinar el inicio de un proceso artrósico y combatirlo desde ahí. Excelente, desde el inicio. Muy bien, y a esto justamente va la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de tratamientos existen para tratar las diferentes lesiones deportivas? Vamos a pasar primero a la pregunta. Ya. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama? De Manabí, Puerto Viejo. Excelente. ¿Cuál es su pregunta para el doctor? Reinaldo Villacrece. Gracias, Reinaldo. ¿Cuál es tu duda? Lo que pasa con el doctor es que yo hace 3 años, yo antes practicaba deporte, pero ya ahora ya no lo practico, pero hace 3 años se me presentó un fuerte dolor en mi rodilla. Me inyectaron en la rodilla algunas veces, se me pasó, pero un tiempo tuve que no podía, o sea, como caminar. Pero lo he dejado y por momento cuando hago mucho, demasiado, me comienza a doler en exceso. Hago un poco de como de relajamiento, me acuesto y me pasa, pero eso siempre me sigue constantemente. ¿Qué edad tiene? ¿Qué podrá hacer? Esa es mi pregunta, muchísimas gracias. ¿Qué edad tiene actualmente? Le pregunto al doctor Ojeda a usted. ¿Sí nos escucha? Se cortó, parece. ¿Se cortó la llamada? ¿Aló? Sí, ¿qué edad tiene usted actualmente? 58 años. ¿Y qué deporte practicaba, Reinaldo? Hace 3 años que paraste. Practicaba el fútbol, el básquet y más el fútbol lo practicaba. Perfecto, perfecto, Reinaldo. Muy bien, Reinaldo. ¿Te acuerdas que en la introducción hablábamos de el dolor? Exacto. Y llegar a un diagnóstico oportuno. ¿Qué pasa? Y se ve mucho... Tal vez el caso de Reinaldo. Estoy seguro que es el caso de Reinaldo. Uh-huh. Acudió a médicos, lo infiltraron, probablemente algún corticoide que le quitó el dolor, él se sintió súper bien y siguió. Pero no tuvo una evaluación interna. Entonces, Reinaldo, 52 años, seguro son los meniscos. Con alguna lesión de cartílago. Es lo más probable. Es lo más probable. Pero lo estuvo llevando con corticoides. Yeah. No sabemos en cuánta frecuencia, qué medicamento le aplicaron. ¿Qué le recomendarías entonces a Reinaldo en este caso? Una resonancia magnética, definitivamente. Y que acuda al traumatólogo. Al traumatólogo, básicamente. Al traumatólogo. Yeah, hay que clasificar las especialidades. Al traumatólogo. Creo que eso es algo específico justamente y aquí en Vida Mejor hacemos bastante, bastante énfasis. Nuestros televidentes nos conocen ya por la trayectoria de todos nuestros presentadores y sobre todo nuestros invitados que sean especialistas, es decir, el típico zapatero a tus zapatos. Si tienes un tipo de lesión, la recomendación Rodolfo, que te da Reinaldo es clave. Estoy seguro que Reinaldo gastó 10 veces más en las infiltraciones que en acudir a una consulta especialidad. Que es probable. Y tenías probablemente su diagnóstico en el momento y se evitaba estos 3 años de daño a su articulación y ahora de que no pueda realizar su actividad deportiva. Algo importante para también motivarlo a Reinaldo. Dadas las circunstancias, ¿tendría solución? Desde luego que sí. Tranquilo. Con un especialista. Bueno, entonces, con Reinaldo, un diagnóstico de exacto, un especialista. Reinaldo, entonces no te desmotives, puedes quedarte tranquilo que si vas a un especialista, puedes tener la solución, como te dice el doctor Fernando Ojeda. Así que vamos ahora a una pausa comercial. Recuerden que nos pueden seguir haciendo sus preguntas al 042-22-1618. Volvemos enseguida aquí en Vida Mejor, su médico en casa. Estamos de vuelta aquí en Vida Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez con el tema de hoy, lesiones deportivas. Tenemos a continuación, antes de pasar a las últimas preguntas que nos quedaron del tercer bloque y las obvias recomendaciones de nuestro especialista, el doctor Fernando Ojeda, una consulta en redes que queremos pasar a continuación en sus pantallas. Por favor, producción, me ayudan con esa información. Y la voy a leer, dice así. Buenos días, el nervio ciático lo tengo inflamado haciendo abdominales.
hay que hacer énfasis en la parte de donde está el ciático. Ahí, ya he tomado meloxicam, diclofenaco y estoy tomando complejo B, pero el dolor sigue ya 3 semanas. ¿Qué me recomienda? Gracias. Bueno, gracias primero que nada por esa consulta en redes. Fernando, hay algunos puntos ahí que tenemos que revisar. Sí, sí, varios. Coméntanos un poco. El paciente nos está dando el diagnóstico, el nervio ciático. Quisiera yo saber, bueno, vamos a suponer que fue a un médico y le dijo que es el nervio ciático. Igual la medicación no me gusta mucho. No es habitual que el ciático se inflame realizando abdominales. Más bien, el ejercicio abdominal lo elonga un poquito y alivia. Yo le recomendaría a él realizar, si no es la primera vez, porque estoy segurísimo que no es la primera vez que le duele o él lo manifiesta como nervio ciático, que se realice una resonancia magnética. Puede tener un problema en los discos intervertebrales, por ahí una protrusión discal que está comprimiendo alguna raíz nerviosa. Es lo más probable entonces. Que es lo más probable. Y en base a qué raíz nerviosa, dónde está, realizar el tratamiento, la fisioterapia, pero ahora le recomiendo parar el ejercicio. Parar el abdominal que le está provocando el dolor. En este momento, entonces, esa es la restricción que hay. Definitivamente. Y esa medicación que está tomando, a mí me parece... A mí me suena automedicación también. Definitivamente, porque está, ¿qué es una bomba ahí? Porque está con dolor el paciente, hasta que vaya al especialista. Que no tome, que tome solo un diclofenaco, que suspende el meloxicam y todas las cuestiones que, está, que estaba tomando, que restringe el ejercicio, que use una compresa caliente, planche una toalla, ponga a hervir, la exprime y se la ponga en la zona. Con eso va a tener mucho alivio hasta que pueda acudir. Al especialista. Pero que no realice la actividad que le está provocando el dolor. Perfecto. Muy bien. Definitivamente. Queda clarísimo. Excelente. Fernando, nos quedaron unas preguntas pendientes y este último bloque pasa muy rápido. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo suele corresponder a las rehabilitaciones de las lesiones más frecuentes deportivas? Que esto es algo que siempre la gente pregunta. Bueno, me lesioné la rodilla, doctor, ¿cuánto tiempo no va a poder jugar? ¿Cuánto tiempo va a estar deshabilitado? Ok. Te voy a poner un ejemplo. Si tienes una lesión de un ligamento cruzado anterior y se necesita intervención quirúrgica, el promedio de rehabilitación es completa para retorno a las canchas 4 o 6 meses. Wow. Pero el paciente puede caminar al siguiente día. Yo tengo casos operados de un mes y el paciente está caminando sin muletas y bien. Excelente. Vamos a... Caminando. Sí, definitivamente. Y siempre va a ir asociado de la rehabilitación física, de la fisioterapia, ¿sí? Para el éxito de su recuperación. Digamos que la lesión no es con intervención quirúrgica. La rehabilitación... Vamos ahí, a hablar de un desgarro muscular. ¿Cuánto tiempo vuelve a la cancha o vuelve al deporte? Con un desgarro muscular puedes estar de 72 horas a 15 días dependiendo del grado. Perfecto, muy bien. Y ahí pero tenemos un marco diagnosticado, es decir, este es una ruptura fibrilar grado 3, ya sabemos que tenemos casi 20, 21 días de para con tratamiento y después reinicio progresivo, despacio a la actividad deportiva. Pero nunca se para, Rodolfo, en una lesión deportiva no se para. No se para. No se para. Okay. Se cambia el estilo, pero siempre para evitar la atrofia muscular de esa estructura del cuerpo lesionada, se sigue, o en cinta, o en bicicleta estática, bueno, va a depender de la lesión. Perfecto. Pero no se para. Ah, mira, eso es muy importante. Se atrofia el músculo y es después más difícil rehabilitarlo. Excelente, muy bien, buena recomendación. Ahora, ¿cómo se pueden prevenir las lesiones deportivas? Que esto ya nos vaya a finalmente a las recomendaciones. Estábamos conversando contigo sobre, yo te voy a hacer una pregunta, o que tú veas hace 5 años atrás, en el deporte que practicabas, si ibas tan equipado como vas ahora. Claro, totalmente distinto. Hablamos del ciclismo de montaña, por supuesto. Yo te hago un ejemplo. Yo jugaba fútbol con medias cortas y los zapupos. Ahora uso medias de compresión, tobilleras, estabilizador de rodilla, licra en el muslo. Entonces, lo que te quiero decir es que cada vez han salido productos que van a mejorar la actividad deportiva y evitar las lesiones. Excelente. Si usted va a realizar un deporte, use el implemento adecuado para la actividad. Si va a correr, no vaya a correr con pupillos, compre un zapato de para correr. Okay, sobre superficie arenosa, sobre cemento, pero cómprelo. Use el implemento adecuado, haga un deporte conociéndolo, empápese de qué deporte va a hacer y hágalo con frecuencia. No lo haga una vez al mes. Cuando dices con frecuencia, ¿cuál es tu recomendación como especialista? Mira, lo ideal 3 veces por semana. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Cada está sesión. Comprobado que después de los 30 minutos recién empiezas a ejercitar tu corazón, así que 40, 45 minutos, una hora es lo adecuado.
Una hora. 15 minutos de calentamiento, media hora, 35 minutos de ejercicio intenso y 10 minutos de enfriamiento. Esa y completaste tu hora diaria de ejercicio. Unas 3 veces a la semana. Suficiente. Y con eso estaríamos muy bien. No repitiendo el mismo grupo muscular. Eso es importante lo que acabas de decir, no repitiendo el mismo. Ahora, si es un deporte, como por ejemplo el ciclismo, como por ejemplo el correr. Excelente, pero tú no corres, ya... no corres 10 kilómetros todos los días, Rodolfo. Ok. O sea, hoy voy a correr 10 y digo en 48 horas voy a hacer 5 porque ya corrí 10. Bien. Entonces bajas la carga. No vas a subir una montaña o subes una montaña todos los días que te saque el aire. No. Puedes entonces irlo graduando. Lo vas graduando, definitivamente. Y eso lo vas a hacer conociendo el deporte que realizas. Te vas a ir empapando de qué puedes, qué no puedes, cómo hacerlo. Perfecto, muy bien. Ahora, vamos a la parte final justamente, aunque creo que nos quedan un par de minutos. Sí quiero hacer esta pregunta porque creo que tú me la mencionaste desde tu consultorio. ¿Es bueno el uso de células madre o plasma rico en plaquetas para tratar las lesiones deportivas? Me lo hiciste tú justamente. Definitivamente que sí. Creo que muchas personas se identifican. Definitivamente que sí. Sí, de acuerdo. Ahora, en esta década, la medicina regenerativa deportiva está en auge con muchos estudios que avalan el uso de células madres o de plasma rico en plaquetas para tratar las lesiones deportivas. Ayudan en el proceso de cicatrización de una lesión, quitan el dolor y lo reincorporan al paciente más rápido la actividad. No te hablo, de gente, de deportistas internacionales, Ángel Di María, Tiger Woods, Rafael Nadal, que lo han usado en tendinopatías, o sea, en lesiones deportivas de los tendones y han tenido un éxito rotundo. Y está en la balanza. ¿Y lo tenemos aquí en el país? Desde luego que sí. Excelente, o sea, está disponible. Sí. Muy bien. Ahora sí, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Fernando, realmente ha sido interesantísimo tenerte aquí. Un placer. Gracias. Y no quiero que termine el programa, no sin antes tú nos des unas recomendaciones básicas para nuestros televidentes con este importante tema. Realice deporte, no sea sedentario, hágalo con frecuencia, tenga una buena calidad de vida, un buen estilo de vida, aliméntese bien y creo que con eso va a mejorar va a estar más longevo, va a vivir feliz y va a evitar lesiones. Excelente. Deporte es vida, mi amigo. Muy bien. Realice deporte. Como conclusión, pues entonces hemos tenido el día de hoy un sinnúmero de variables en un tema que es bastante amplio, creo que Fernando, las lesiones deportivas. Sí, realmente una hora creo que siempre nos resulta corta aquí en Viva Mejor. Lo importante es que para ustedes ha llegado información muy importante desde lo que son las lesiones deportivas. Hemos hablado de algunos grupos etarios, desde los niños en la introducción, los adolescentes, los adultos y tercera edad, justamente ya personas mayores. El estilo de vida, como siempre lo hemos dicho aquí, es parte clave e importante de ustedes. La alimentación, la información que ustedes tengan del deporte que quieran practicar y conociendo que no existe deporte malo, siempre y cuando ustedes tengan la información. Y que cuando existan síntomas o signos asociados a dos cosas, que lo dijo muy claramente el doctor Ojeda, que es dolor y la parte de limitación en el movimiento, exactamente Fernando, acuda a un especialista. Con esto usted evitará que la factura salga mucho más cara en cuestión tiempo. Y se va a recuperar más rápido. Y claro, creo que tú nos has hecho énfasis tanto con la llamada de Puerto Viejo, con la llamada actual de la señora, de que todos estos cuadros van a tener solución, existen los recursos. Agudo, en el momento. Exacto. Y vas a evitar una cronicidad y ya definitivamente vas a gastar más recursos económicos, tiempo, y no tienes un buen pronóstico de recuperación. Excelente. Así que ya lo saben, incluso los momentos de rehabilitación son muy beneficiosos en bastantes aspectos, sea quirúrgico o no quirúrgico. Así que para ello, Fernando, para mí ha sido un gusto tenerte aquí en Viva Mejor. Estoy seguro que vas a regresar a este set. Así que ojalá, mi amigo, me invites. Por supuesto. Para nuestros televidentes, por favor, indícanos dónde te pueden contactar para tus servicios. Perfecto. Me pueden contactar al celular 098-012-7059. Previa cita, mi consultorio está ubicado en la clínica Kenny Alborada, en la nueva Torre Sur, piso 7, consultorio 710. Me pueden encontrar también en el Omni Hospital, en la Torre Médica 2, quinto piso, consultorio 512, o en la clínica Millennium, en el primer piso, consultorio 2. Perfecto. Fernando, bueno, todos tus datos están apareciendo en pantalla justamente. Así que, bien, mi amigo, ha sido un placer tenerte aquí. Placer creo es mío. Que la información que hemos dado ha sido bastante relevante y creo que va a ser de mucho provecho para todos nuestros televidentes. Es la idea. Muchísimas gracias. A todos nuestros televidentes también por las preguntas que han realizado tanto en vía digital como en sus llamadas en vivo. Ha sido un placer estar con ustedes.
Así que nos vamos a ver muy pronto nuevamente. Hasta el día de mañana, quien vea mejor. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Que tengan un excelente día.